Hola mis queridos octavos básicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial y esta vez no tiene que ver mucho con la parte musical. El día de hoy vamos a resumir lo que vimos en la primera parte del semestre, antes de estas dos semanas de vacaciones. Junto con ello vamos a adjuntar una guía que va a estar disponible en la página del colegio. Primero, comenzamos trabajando lo que era el periodo romántico. Para hacer un resumen, encontramos los siguientes aspectos. Tenemos lo que es el periodo de la Edad Media. En el periodo de la Edad Media encontramos los primeros vestigios de escritura musical. Este periodo dura casi 1000 años. En él encontraremos los inicios de la polifonía, el canto gregoriano e incluso, como un dato anexo, en este periodo ocurre la primera cuarentena, que es con la famosa peste negra. Y se llama cuarentena porque se pensaba o se creía que durante 40 días una persona debía estar aislada para que los síntomas pasar, algo muy parecido a lo que sucede ahora, pero con menos días. Luego viene el periodo del Renacimiento. Ocurre posterior a esta Edad Media. Estamos hablando de que si la Edad Media duró desde el 1500, desde la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV, y en el Renacimiento la parte musical se perfecciona mucho más. Aparece el concepto de polifonía, que es el hecho de dos líneas melódicas van en conjunto al mismo tiempo, pero haciendo cosas diferentes. Luego de esto, pasamos al Barroco. Y en el Barroco, que es en el siglo XVII, y aparece la primera gran figura, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach es el primer gran compositor de la historia. Sus obras son catalogadas como una genialidad y muchos músicos posteriores a él fueron grandes admiradores de él. Johann Sebastian Bach marcó tanto la música que el periodo del Barroco finaliza con la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Luego de este gran periodo, con este gran compositor, aparece un nuevo periodo que es el periodo clásico. Y en este periodo aparece otro gran compositor que mucho más conocido que Johann Sebastian Bach popularmente. Estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. Fue un compositor que desde joven demostró grandes aptitudes y que por lo mismo también muere muy joven. De hecho, una de las últimas obras que él compone es el Requiem junto con la flauta mágica, que aconsejo ver, por favor, busquen en YouTube. Era un compositor muy completo. El periodo clásico duró desde el siglo XVII hasta 1820 y luego pasamos al periodo romántico. Pero el romántico duró del 1820 a 1910. Los aspectos más importantes para entender el romanticismo son la verdad por medio de las emociones, lo natural por sobre lo artificial, la humanidad contra su destino. Esos tres aspectos son esenciales para entender el romanticismo. Cuando hablamos de la diferencia entre un romanticismo alemán y un romanticismo francés, tiene que ver con el último de estos puntos, de la humanidad contra su destino. Surge en Alemania y en Reino Unido. El romanticismo tiene la gracia de que en cada país se presenta de manera diferente. Y vamos a ver obras como las de Franz Liszt, que cuando vemos la Rapsodia húngara, toma muchas cosas del folclore húngaro. Aparecen muchas formas musicales nuevas. Dentro de este periodo aparece un gran número de grandes compositores, entre esos el destacado Beethoven. Detalle importante, Beethoven fue un músico que no nació sordo. Beethoven con el tiempo, se cree que por una infección al oído, queda sordo. Quiero que piensen en un músico que vive de la música. Su fuente de ingreso es gracias a su talento. Para un músico que siempre ha vivido de la música, lo peor que te podría pasar es quedar sordo. Si bien tuvo episodios de depresión muy grandes, él siguió componiendo y hubo grandes obras de Beethoven fueron compuestas cuando él ya estaba completamente sordo. Encontramos otros compositores como Mendelssohn, que fue conocido como el nuevo Mozart, Robert Schumann. Tenemos a Frédéric Chopin, el gran Chopin. Chopin fue el gran pianista de todos. Es más, la historia dice que los pianos, con la muerte de Chopin, fueron pintados negros. Y tenemos a George Bizet. Y a mí me interesa mucho andar en George Bizet porque dentro de los trabajos que vimos durante la primera parte, hablamos un poco de George Bizet. George Bizet estrena la ópera Carmen en Francia. Y fue un rotundo fracaso. De hecho, fue catalogada como una de las peores obras de la época. Pero lo interesante es que un día antes de su muerte, George Bizet alcanza a firmar un contrato en la ópera de Viena. En Viena es un éxito. Y si bien él era francés y la estrena en Francia, la obra está ambientada en Sevilla. Yo les voy a pedir lo siguiente. Quiero que se conecten a la página web del colegio, que está aquí, y van a poder encontrar una guía de trabajo. Deseo que puedan responder esta guía y que me la puedan enviar al siguiente correo. daniel.ramirez@beleneduca.cl. Es importante que me envíen este trabajo porque cuando ocurra el retorno a clases, todos estos trabajos vamos a recopilarlos y los podríamos traducir en una nota. Por favor, envíenlo lo antes posible y si hay alguna persona que tiene los trabajos anteriores y no los ha enviado,
envíelos por favor también. Voy a estar atento a sus respuestas y en 2 semanas más tendremos la siguiente clase de la misma manera. Por favor, vincúlense a nuestras redes sociales que están apareciendo aquí y acá. Sin más que agregar, les agradezco su atención y quedo muy atento a la recepción de sus trabajos. Nos vemos próximamente. Bye.